aquí preparé el terreno para sembrar el maíz amarillo. Voy a sembrarle al lado, pienso sembrarle pimiento y tomate también. Miren qué bonitas están esas plantulitas ahí, ahora sí que digo yo. Ahora sí que digo, mira qué bonita. Bueno, y aquí empezamos con la primera. Aquí estamos. Aquí, que le cua, que le cua. No se me partió, pero no importa. Vamos a sembrarlas juntititas para que se sostengan una a la otra. Muchas lombricitas, pero eso es muy bueno. Quiere decir que la tierra está buena. Miren esa amiguita ahí. Quiere treparse en el árbol. Mi esposo quiere espantarla para el otro lado y ella quiere subir de ahí de todas maneras. Bastante grandecita. No sé, ya se apulpan bien chévere ahí. Mire que estaría con esa mangana. Al menos no es venenosa. Esas negras que no. Lo que come son ratas y eso. Pero ella está decidida a quedarse ahí. ¿Dónde está? No quiero que tampoco, hay que espantarla para otro lado y no se debe matar porque ellas lo que hacen es comerse las ratas. Ellas controlan eso, las ratas, los sapos. Ahí está mi esposo empujándola para allá porque no quiero que tampoco se vaya a meter en el motor del carro porque sí, se meten por ahí. Déjeme decirle, échala hacia allá, se vaya a hacer la maleza, porque son impresionantes, a mí no me gusta lidiar con ellas, de verdad. Yo llamo al 911, o sea, a mi esposo, y que vaya y se haga cargo de ella. Ahí ya se fue, qué bueno, por lo menos me quedo un ratito más tranquila. Vaya paquetito que me ha llegado, mire eso. Qué cajita más grande, ¿eh? Pues ahí está el invernadero que vamos a montar ya mismito. Y a esa es la que vamos ahora. Ahora sí, que está un poquito fuerte. Ahí estamos. Ahí está la primera. Vamos a abrirla a ver qué es la que hay con esto. ¡Qué mucho tubito! Mira esto. Echémoslos a un lado allí, por allí. Aquí. ¡Ay, qué mucho vamos a jugar ahora con este paquete de tubitos! ¿Eh? Entonces el número 9, el tubito número 9 va conectado al 10 y hay que ponerle aquí un tornillito para que le sea más fácil que soltear los tubos por número y así lo vamos agarrando en ese orden. De mayor a menor estamos, ¿verdad? Sí. Ahí vamos con el primer tornillo, venga. Más o menos ahí. Ahí estamos. Número 7 y 8. Aquí falta un tubo o algo. Sí. Pues yo creo que es un tubo, mira, de allí para aquí.
Ajustarle la válvula. Oye, y esto dicen que es bien fácil, que casi se monta solo. Ahora sí. Ay, que le cojo. Entonces, hay que poner un pie de amigo para evitar que se caiga. Tenemos una estaquita aquí. Las esquinas tienen que quedar ahí a 90 grados, todas tienen que quedar a nivel también. Entonces todo ese hueco, mete tu mano por debajo para que vean, todo ese hueco tiene que rellenarse con tierra, porque de lo contrario, si usted se trepa ahí o los niños se trepan ahí, pues ya usted sabe. Además de que se puede caer uno y comerse los dientes, de verdad que está bien difícil el caso, así que rellene. Venga, vamos a rellenar ahí. Si tienen que pasar la carretilla por ahí para adentro también, se le va a descuadrar, así que mejor es prevenir, ¿eh? Ahí va echándole tierrita. Ok, ahora le vamos a echar un poco de arena, porque si lo dejamos así queda como bache y no está buena la idea, así que vamos a echar un poco de arena aquí y la vamos a esparcir. Pues ahora toca poner los anclajes. Es importante que sí los ponga, porque un viento de estos fuertes, recio, le va a tumbar la estructura. Que no fuimos nosotros a los Pathfinders, ¿ah? Pero la cuestión es que tiene otra por acá detrás, ¿ves? Y la amarra aquí. ¿Qué le cua? Entonces están las dos amarraditas en lo que uno amarra el otro negocio por aquí adentro, ¿ves? Entonces yo me voy a quitar mis guantes. Mire qué chévere, qué invento este. Entonces tiene velcro, uno viene y la pone por aquí, estas dos. Decimos que es así, de la siguiente manera. Eso es un velcro. Usted lo pone ahí. Ahí. Lo que me gusta de este modelo de invernadero es que tiene unas ventanitas. Trata de cerrarla, a mí, de abrirla. Este le cua, mire cómo se abre. Tiene velcro, usted le da para arriba, lo enrolla como hizo con la de al frente. Y tiene ahí un cordoncito que usted amarra. Mire qué bien. Bueno, pues eso tiene unos cordones, unos straps, que tiene que amarrarlos. Así que mi esposo va a amarrar ahí primero. Amárrelo ahí primero. Entonces, enseña por aquí más cerquita qué es lo que tú tienes en la mano. Mire, eso que parece un pirulí. Tiene que ponerlo en el piso. Eso se llama anclaje. Entonces, dependiendo el largo que usted le vaya a dar al asunto, ¿ve? Usted lo va enroscando ahí, igualito que una caseta de campaña, ¿verdad? Entonces ahí lo amarra también. Tiene que amarrarlo arriba primero y entonces luego abajo a la distancia que más o menos dé la soguita. Y ahí ya está, mire, ¿ve? Tiene como un tensor. Es un tensor para que si viene un viento recio, pues no se la vaya a llevar de una vez. Entonces hay que ponerle a cada esquina de la caseta, ¿okay? En estas esquinas
Al igual que en todo esto, debe llevar piedras. Voy a poner una piedrecita aquí, grandecita. Bastante chata ahí. Para que no se vaya a meter cualquier cosa extraña, de esa que se arrastra. O los sapos. Ya usted sabe. Entonces le echa tierra o arena para que esto no se levante. ¿Ok? Porque el viento se mete por aquí y la puede desgarrar más fácilmente. Ahí estamos con la arena. Una vez te pone las piedritas para anclar, tiene que ponerle arena o tiene que ponerle tierra para aguantar ahí. Y vuelta redonda hace lo mismo. ¿Ves que se puso la piedrita? Esas piedritas ahí. Que le cuan. Y aquí vamos a poner la próxima. Mira qué bien. Ahí está, mire. Ellas no han abierto completamente, pero van muy bonitas. Un sueño más cumplido, mire qué cosa más bonita. Qué lindo. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de terminar el trabajo. Le faltan dos o tres detallitos. Le faltan los cajones ahí para ponerle tierra y sembrar todo lo que se pueda. Porque estamos en un tiempo difícil, acuérdense de esa. Así que valió la pena los dos aguaceros que nos cayeron, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque hemos terminado esta faceta. Así que nada, vamos a seguir otros proyectos y a concluir este. Le vamos a echar esta agua y vamos a procurar cambiarla por lo menos cada 3 a 4 días para que no cree el limo y los mosquitos no estén ahí haciendo escante. Hay que leer un poquito también después de todo, ¿no? Después de todo trabajo hay que descansar, porque te voy a decir la verdad. Y este es un buen rinconcito para uno descansar y bajar así como que las energías, o sea que uno está a veces acelerado, pues es un momento para leer. Y qué mejor que este libro me encanta. ¿Cómo van las ciruelas creciendo? Mire qué bonita. Aquí estamos, mira, la tengo aquí guardadita, porque este es el primer cosecho, tiene 4 nada más. Miren qué cosa más bonita esta ciruela. Esta madurita, mira, qué bonita. Ya la puse en esta casita. Aquí le hice este hoyito. La pongo por aquí. Y así. Miren eso, ya llegó la temporada de las moras. Algunas están maduritas, otras no tanto. Es cuestión de esperar. Miren estas muchachitas, ya están listas también. Se me hace la boca agua, de verdad que sí. Estas ya casi. Es cuestión de tiempo. Un día más y ya están de coger.